de Dios puede ser que no nos diga mucho. Es una imagen un poco lejana para nosotros, porque la mayoría de nosotros no hemos tenido la experiencia directa de un reinado. No tenemos idea de lo que es tener un rey, y menos aún tener reyes como lo fueron en tiempos de Jesús. En el mundo de hoy existen algunos reyes, pero su reinado es más bien limitado. En la mayoría de los casos, no tienen poderes de gobierno, tienen más bien poderes de representación. En consecuencia, nuestra experiencia de reyes y de reinados no nos ayuda mucho a entender el anuncio de Jesús. Jesús nos anuncia un reinado porque en su época era la forma en que se gobernaba. Era la forma ordinaria de gobierno. Todos los pueblos tenían un rey, un caudillo, un jefe. Y como nosotros desconocemos lo que es un reinado, y más aún desconocemos lo que es un reinado de esa época, este desconocimiento hace que perdamos un poco el sentido de lo que significa el anuncio de Jesús. Y perdamos algo de entusiasmo. Bueno, pues lo normal es que los diversos pueblos de la época estuviesen bajo el gobierno de alguien que los gobernaba con poderes absolutos. Por ejemplo, Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, el rey de lo que sería todo Israel. Y durante la vida de Jesús vivió bajo el reinado de su hijo, Herodes Antipas, que era rey de Galilea. De su vida, todo el pueblo de Israel estuvo sujeto al imperio de Roma. Primero bajo el emperador Augusto y luego bajo el imperio de Tiberio. Bueno, pues los reyes que conoció Jesús fueron déspotas, sanguinarios, autoritarios. Tenían todo el poder en sus manos y su palabra era indiscutible. Disponían de la vida de los hombres a su antojo, sin dar cuenta a nadie de ello. Jesús, pues, fue testigo de lo que podía ser un mal rey. Sabía que detrás del imperio de un rey había abuso, impunidad, corrupción, violencia, mucho sufrimiento del pueblo. Él mismo Jesús sufrió el acoso de Herodes. Cuando le anuncian que Herodes quiere matarlo, le van a decir, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y él le respondió, vayan a decirle a ese zorro que yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana. Y al tercer día soy consumado. Jesús va a enseñarles a los suyos que nunca actúen como los reyes de este mundo. Y les va a decir, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos. Y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino el que quiera ser el mayor entre ustedes sea como el menor. Y el que gobierna sea como el que sirve. Como la experiencia que el pueblo tuvo de los reyes era claramente negativa, debió ser chocante para ellos que Jesús anuncie como una buena noticia la llegada del reinado de Dios. Pero, ¿es posible imaginar lo que podría ser un rey si reinase conforme al corazón de Dios? Podríamos suponer que teniendo todo el poder en sus manos, un rey de buen corazón podría ser un bien enorme. Entonces, si reinase Dios mismo, el bien sería total. Bueno, pues la buena noticia que nos anuncia Jesús es precisamente esta. Alégrense que el Dios justo y bueno, aquel que nos ama infinitamente, llega como rey a reinar. Esa sin duda es una extraordinaria noticia que solo puede significar una inmensa alegría.